Una de las temporadas más esperadas del año en la Huasteca Potosina es la que permite disfrutar de un liche frío de preferencia, una fruta exótica originaria de China y que fue traída a México a finales del siglo XIX. Su cultivo en nuestro país inició en Sinaloa y Veracruz, pero en donde se adaptó es en la tierra huasteca para su siembra y cosecha, convirtiéndose en el epicentro mundial para la compra y consumo de esta fruta. Entre los meses de abril y mayo, el corte de liche es una gran oportunidad para miles de personas de emplearse y obtener recursos. Esta fruta afrodisíaca genera más de 4.000 empleos, así como una derrama económica de casi 900.000 pesos diarios en salarios para cortadores, despicadores, choferes y empacadores. Familias enteras se reúnen a esperar a los cortadores, quienes en escaleras de bambú retiran la fruta de racimos que son puestos en un ayate que traen consigo, que al momento de llenarlo lo trasladan a los despicadores, quienes los limpian y empacan al mismo tiempo. La fruta se produce en Tamazunchale, Gilitla, Axla, Coscatlán y particularmente en Huichihuayán, en el municipio de Huehuetlán, que se ha convertido en el lugar con el mayor número de productores y huertas de liche y el mayor exportador de esta fruta a Estados Unidos e, increíblemente, al continente asiático, de donde es originaria. Don Teodoro Hernández es uno de los productores que ha dedicado su vida a cosechar el liche. Aseguró que esta fruta de la Huasteca Potosina es la más buscada en muchas partes del mundo. Tenemos muchos compradores, estamos entregando para la empresa King Produce y hay otra empresa que se llama Grupo Global. Esas empresas están comprando mucha fruta. Incluso ahí está otro cuarto frío, está otro tráiler de un chino que se llama Dennis, ellos también están comprando. Hay 3-4 compradores que están ahí con sus termos y nosotros entregamos para exportar. Ahorita el que están llevando es para pura exportación, para Estados Unidos. Lo conocen en otros países porque incluso lo exportan todo lo que es Houston, Chicago, lo llevan para Los Ángeles y para otras partes lo llevan. Para el mismo Japón se lo están llevando. Algunos de sus árboles llegan a medir hasta 12 metros de altura y pueden generar de 40 a 400 kilos de fruta por árbol. Es decir, una sola mata de liche puede generar hasta 10.000 pesos de ganancia, por lo que las huertas de liche son uno de los principales botines para quienes se dedican a robar esta fruta, principalmente por las noches, ya que genera una excelente ganancia. El liche es una de las frutas más dulces, ricas, exóticas y muy vistosas, sobre todo afrodisíacas, que generan una gran derrama económica a la Huasteca y miles de empleos que esperan cada año a que crezca con su color verde incomparable y sea cosechada con ese color rosa que la caracteriza en la Huasteca Potosina. Verdad, nos sentimos orgullosos de nuestra tierra, de nuestro campo, porque pues ahora sí que él es el que nos da, gracias a Dios que nos da para vivir. Para el Mañana Multimedios, Jorge Urosa.